What'd you say? Like, comment, subscribe, please. And share, please. Hola, amores. So, mi nombre es Emily. En este video, prácticamente les voy a enseñar la diferencia de cuando mi cuarto está sucio y cuando mi cuarto está limpio y lo que hago el día de hoy. Bueno, nomás es eso y prácticamente mi maquillaje de everyday makeup look. So, si gustan ver partes de eso, por favor, sigan viendo el video. So, to start off, I pretty much, this is what I look like barefaced. I'm going to be doing my makeup later. But first, I'm gonna clean my room. And I'm gonna show you guys how messy my room is so you guys can see how well I clean it. Say one drop. But pretty much, this is a whole mess. Sea salt water for my piercing. And then I have my bed looking like a disaster. Okay guys, so ya pasó tiempo, I finally cleaned. Les voy a enseñar el resultado de my side because I share with my sister. So this is my vanity now. Got my mirror, my little arreglito thingies, makeup, brushes, y mi computadora. Yeah. So, como esto no es suficiente espacio para poner mi maquillaje, compré esta cosa. And déjame les enseño. Ya ordené todo mi maquillaje. Yo ordeno esto por like. So aquí van mis cejas y mi mascara stuff. Foundation, concealers, powder. Aquí ya pongo todos los glitters que uso para sombras. Mi highlight, mi contour, delineadores, blush, bronzer. Aquí ya son puros lipsticks. Let's see. Y ya lo demás es like sombras que tengo, más sombras. Y esta lo acomodo por todo mi skincare, soluciones, mis mascarillas. Aquí está mi cama. Ya lo acomodé. So, aquí tengo mi cobija porque luego hace mucho frío en la noche. Mis pijamas. Mi agüita que luego en la noche te da sed. So, esto actually me lo regaló un amigo que se llama Eliazar. Él lo dibujó y me lo regaló. So, muchas gracias, Eliazar. Y ya aquí tengo colgado, like, fotitos. Me faltan unos aquí que los quité. De mis seres queridos. Y aquí en mi closet solo tengo algunas de mis ropas colgadas. Los demás los tengo en este mueble que tengo aquí. Y ya tengo my little things. Aquí están mis bolsas. My Friendsgiving gift. So ya aquí. De aquí para allá es mi lado. So ya aquí lo acomodo por lotions, perfumes. Mis cosas del pelo. So that's that. Y luego una de mis partes favoritas de mi cuarto es esta que está aquí. Eso fue un regalo. Este también era un regalo. También un recuerdo. So prácticamente ya limpié mi cuarto. Mira qué bonito se ven las luces atrás. I look like shit right now. Sorry. Ahorita nomás me voy a relajar hasta que termine. Ya después me voy a grabar maquillándome por si quieren ver eso. Ok, como pueden ver me acabo de bañar. Solo que hago normalmente cuando mi pelo está mojado, siempre que me maquillo trato de quitar el pelo, so it's not in my face. Y luego ya siempre comienzo con mis cejas. Y hoy voy a estar usando el Maybelline Tattoo Studio. Es uno así, es un como un very 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 light brown. Y siempre agarro poquito, lo quito, poquito lo quito. Y como el espejo está muy lejos de mí, solamente voy a usar este espejo de
del Daisy Marquez Eyeshadow Palette. Pueden usar cualquiera. Y ya nomás prácticamente me hago las cejas. Comienzo de abajo, como han visto antes. So ya después siempre le hago así con mi dedo, just to blend everything out. Y siempre agarro la parte aquí y le hago para arriba. So ya después de que me hago mis cejas, I'm going in with my primer. Y este es el tipo de maquillaje que siempre me hago cuando voy a trabajar o la escuela. Es lo my fast makeup. ¡Por el güero! ¡Los colores originales! ¡El güero, los amigos de Marca MP! ¡Hey! ¡Wow! ¡Es Alexa! Oh, this is nice, sister. Thanks. When'd you get it? At the segunda. When? Oh, that time we went? Mm-hmm. What's the tutorial for today? It's me cleaning my room and me doing my everyday makeup. How to be ugly? Si me vuelvo famosa de videos, ¿te daría orgullo? Así es prácticamente como hago mi maquillaje todos los días cuando me voy a trabajar o la escuela o cosas así cuando necesito maquillarme más rápido. Si les gustó el video, por favor póngale un thumbs up, share, like, comment. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver este video y espero que disfrutaron este y los próximos videos que vienen. Gracias.